So here's a Santa Cruz Marina. Apparently I am. Santa Cruz Marina. And all these boats are going out to the bay. Lots of people waiting. Navigar aproximadamente 100 horas. Totally ride 7 hours. 7 hours. Which is so front row to go out, at my the friends. Top of the boat. Algo único, señores. Que lo mejor. So, we're going to leave the port of Santa Cruz, Huatulco. Ya estamos todos aquí listos. Trip. Importante, señora, ya por favor, puede usar su cubrebocas. No tan frecuentes. Probablemente uno a dos cruceros, hasta tres cruceros al mes. Desde noviembre hasta marzo. De noviembre y marzo, ¿ok? Entonces, bueno, cuando llegan estos barcos, pues obviamente apoyan a la economía local. Pues vienen aportando, ¿no? Para, ya que el destino, pues es un destino, el 80%, pues... Eso, Nero, muchas gracias. Bueno, estamos preparando. Bueno, ya estamos preparando, haciendo los últimos ajustes. Allá el capitán, mis compañeros. Ahí vemos una bonita iglesia, el edificio que está pintado de cafecito con el techo de teja rojo, es una iglesia y se llama la iglesia de la Santa Cruz. La bahía se llama Santa Cruz. La Santa Cruz, este ecosistema, allá al lado de arriba, miren, a la derecha tenemos el faro. ¿Ya vieron el faro? El faro en la parte de arriba. Way up there, my friends, we have the lighthouse. This is our lighthouse, it's been working from the last 25 years. Este faro viene funcionando desde los últimos 25 años. Miren esa ola que entró ahí. A la derecha tenemos el flojo. To the right side we got the flojo. Look. Miren el hoyo soplador. Escuchen. ¿Pueden escuchar el ruido? Esta es la bufadora. Tenemos tres reconocidas. Una está en Hawái, la otra está en Ensenada y la tercera que está aquí en Huatulco. This is our flojo, my friend. We have three. Recognizing three. One is in Hawaii, second one is in Ensenada, and the last one and the third one is here in Huatulco, right? In this beautiful place. There is the flojo. El hoyo soplador, señores. El hoyo soplador. El hoyo soplador. Miren, escuchen ese sonido. ¿Ya lo oyeron? ¿Do you take your pictures? Están tocando. Thank you.
laguna. En esa laguna hay algunos tipos de manglares como el manglar blanco. Los manglares blancos tienen una función para controlar el... Adventure is over. I got to hold a pufferfish, hold sea urchins, different colors. It was the best adventure ever. Can't wait to see my photograph. Took a photograph holding the pufferfish. Making sure you have one of the best vacation, right? Señores, estamos llegando a nuestro restaurante. El restaurante se llama El Camarón Gigante. Camarón Gigante. Es el restaurante donde vamos a estar. Está enfrente de nosotros, está quedando el restaurante. ¿Por qué lo llevamos al restaurante gigante? Porque tenemos baños, tenemos el uso de los... tenemos regaderas también ahí. La opción más recomendable es al horno. Okay, ¿de qué parte nos visitan ustedes? Lobster. En la parte norte, okay, les pregunto porque en la parte norte del país lo conocen zarandeado, la preparación es un adobo de chipotle, chile guajillo, un toque de vino blanco, caballero, a la talla, es lo mismo. Okay, es el mismo adobo de chipotle, chile guajillo, un toque de vino blanco, pero aquí lo mejor de todo es como que lo hago. So we're at the bay. Under a big, big hut, and everybody's sitting here waiting to have lunch. Sopa de mariscos, so it has pulpo and shrimp and lobster and fish. And then here we have
a la Diabla. Qué bonito se ve, señores, esta cueva que se ve.